Hola, muy buen día. Estem atravessant una fase i un arc de creixement i potser degut a la calor que fa i a estos canvis d'horari perquè ja venen les vacances o perquè ara millor tens més treball de l'habitual, doncs potser estigues més cansat o cansada i comunitat, et convida a que te dones permís per a descansar, per a no fer res, per a dedicar-te a estimar-te sense cap més intenció ni cap més acció que la de centrar-te en el teu benestar. Perquè si tu estàs bé, jo estic bé.
Deixa que les coses se trenquen. Deixa d'esforçar-te en intentar mantindre-les apegades. Deja que les coses se rompan. Deja d'esforçar-te per mantenir-les pegades. Deja que la gent se moleste, si quiere. Deja, deja todo. Deja que quien quiera te critique. Su reacción no es tu problema. Deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después. Déjate libre, déjate hacer. Cuando piensas, ¿dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Deja que también ese pensamiento pase. Yo sé que nada se perdió nunca. Nada está perdido. Cada uno seguimos el camino. Nadie nunca se quedó sin refugio. Eso es lo que quiero creer. Lo que está destinado a irse, se irá. Se irá de todos modos. Y lo que tenga que quedarse, seguirá siendo. Entrega todo a la tierra, al cielo, al agua. Riega cuando puedas. Reza y baila. Deja que las semillas florezcan. Que todo es como ha de ser. Todo está bien. Deja que las hojas secas se las lleve el viento. Deja que lo que no sirve se arranque por sí mismo. Lo que se va siempre deja espacio para lo nuevo. Esas son las leyes del universo. Dejamos de contener lo que hay y dejamos ir. Siempre hay algo bueno para nosotras. Solo cuando tu viaje termine, acabarán las posibilidades. Pero hasta ese momento, deja que todo se derrumbe. Deja ir. Déjalo ser. Por favor. Gracias. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada
que guardar. Así que cojo impulso y a volar. Lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Pero desde que tiré las llaves ya no quiero entrar. Desde que quemé las naves y aprendí a nadar. Si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada parecido a un plan, te prometo, hermana, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar. Volar. Queridísimas personas que escucháis Radio Buñol y que compartís en esa comunidad preciosa, en esta comunidad preciosa, porque todo eso que tú respiras a mí me llega, y todo este deseo de paz y de armonía, de bienestar, todo este convencimiento de sentir que todo está bien, porque estoy atenta cuando escucho en la mañana cómo las hierbas se abren al día. Escucho mi corazón cuando siento que está ahí animándome a seguir un poquito más. Os comparto desde donde estoy una información que a mí me ayuda y espero que también a vosotras. La salud. Cuando deseamos salud a alguien, estamos deseándole bienestar, felicidad, armonía, paz. Cada uno somos capaces de gestionarnos nuestra propia salud, porque de pronto ya adquirimos conocimientos para saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. Y también nuestro cuerpo nos dice qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita. ¿Por qué desde nuestra sincronía, estómago, corazón, mente, desde nuestro autoconocimiento somos capaces de generar paz en el mundo? Es algo que tú tienes que permitirte. Yo ya me lo permito. Si yo estoy bien, tú estás bien. Sabemos que hay personas que trabajan con personas, seres que ayudan a otros seres y que atienden a gente mayor, gente que tal vez por ella misma no es capaz de anunciar o denunciar algún tipo de queja. Pero nosotras sí podemos, las personas que vivimos y que trabajamos con el convencimiento de que cuidarnos es importante, pues están hablando. Creo que aquí en Chiva, o no, creo no, lo sé seguro, hay trabajadoras y trabajadores de un centro en el que
atienden ni ayudan a la vida y que están manifestando por escrito que las condiciones de trabajo no son adecuadas y que por eso no pueden realizar bien el trabajo de ayuda y de cuidado a otros seres. Pues solo puedo que desde aquí decir que sí, ese es el camino, escribir, hacer escritos a la administración para que las quejas, las demandas cursen y estar atenta, porque nos han de hacer caso, porque nosotros somos los que estamos viviendo en la comunidad, pisando el suelo, respirando el aire precioso y tenemos que manifestar nuestras peticiones para que se den. Espero que... De nosotros, ¿no? De nuestra salud, pero no solo de nuestra salud, ¿no? Que es de nuestra salud mental, porque siempre pensamos, ¿no? Que la salud y cuidar el cuerpo es pues cuidar, pues me tengo que cuidar, pues eso, mi sistema cardiovascular, respiratorio, la tensión, el hierro, no sé qué, ¿no? Todo esto que parece que nos preocupa. Pero yo lo que creo que es muy importante, o en lo que trabajo, es que cuidar el cuerpo es también cuidar nuestra mente. Cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿no? Porque, aunque yo no creo que seamos la mente, la consciencia se genere en el cuerpo o en el cerebro, ¿no? Como dicen, yo creo que la mente sí, que tiene mucha, mucha base en el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuidar cosas como la dieta, que es lo que vamos a hablar hoy, cuidar nuestros músculos, cuidar los ojos, es cambiar, cuidar como nuestros pensamientos, a dónde van nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, ¿no? Entonces, para empezar con ello, yo creo que primero... Yo creo que primero que la gente se haga una idea de algo que muchas veces sorprende, ¿no? Y es que nuestra mente es algo que tiene un 99% de carácter espontáneo. ¿Qué significa que tiene carácter espontáneo? Pues significa que lo genera el cuerpo, lo produce o da lugar el cuerpo. Es decir, que no ha pasado por la consciencia. No lo hemos elegido nosotros de forma consciente. Eso se llama implícito, inconsciente, subconsciente o como queramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos ponemos a algo que tú sabes bien, ¿no? Meditar y ves la cantidad de pensamientos y sensaciones y emociones que nos vienen, cuando ves todos esos contenidos dices, pero ¿quién ha elegido ponerme a pensar ahora en la vecina o en no sé qué? O sea, pero ¿y esa naturaleza? Pues siempre se pensó que eso era importante porque nos ayudaba a predecir, ¿no? lo que va a pasar, ¿no? Pero si te das cuenta de esos contenidos, y yo en un retiro que hice una vez, la práctica consistía en que después de estar como media hora meditando, después tenías que anotar los pensamientos que te habían venido, para que luego, cuando lo leyeras, te dieras cuenta de las tonterías. O sea, no es que estás, cuando te estás duchando, no estás pensando ahora qué hago de cena o qué tengo que contestar a este email o tal. Esas son cosas útiles, por así decirlo, ¿no? Pero se descubrió, afortunadamente, que como el 80% era inútil. Es decir, nos acordamos de absolutas tonterías, cosas que no vamos a utilizar, ¿no? Normalmente son cosas muy, muy egocéntricas, autonarraciones, ¿no? Que nosotros pues revivimos una experiencia pero contada desde nosotros. Entonces, una de las cosas que preocupaba mucho a la neurociencia es quién genera eso. ¿Por qué brotan esos pensamientos y no otros? ¿Quién los ha elegido? ¿Por qué yo, aunque quiera, con mi intención, no los puedo frenar? Es decir, surgen solos. Porque yo no los puedo controlar, no, yo no los puedo frenar. Yo no puedo decir, ahora cállate.
y no me generes pensamientos ni sensaciones. Entonces, ¿quién los genera, no? Entonces, eso ha sido una línea de investigación de los últimos 15 años, de las más fuertes en neurociencia, ¿no? La vida interior del cerebro, le llamaba un investigador, ¿no? Pero lo que pasa es que se llegó un poco un callejón sin salida, no se veía en el cerebro quién podía estar produciendo todas esas sensaciones, ¿no? ¿Quién era la que causaba la actividad espontánea del cerebro? Pero afortunadamente, pues hace pues aproximadamente unos 5 años, porque ya sabes que estamos viviendo una revolución científica, ¿no? El cerebrocentrismo se ha caído. Y aunque se sigue considerando obviamente relevante, pues empieza a pensar que es que nuestro cerebro está recibiendo constantemente información de todo el cuerpo. Está integrando, incorporizando, ¿no?, la información. Y la información de todo el cuerpo, ¿qué quiere decir? Del corazón, que tú y yo hemos hecho unos vídeos del corazón, de la respiración, del intestino, del hígado, a toda esa información que el cerebro recibe de nuestro cuerpo se le llama la interocepción, que es el sentido prioritario, más que los 5 sentidos que siempre decimos, la vista y tal, es el sentido al que más importancia le da nuestro cerebro, ¿no? Entonces ese sentido hace que, por ejemplo, la neurociencia, porque uno de los debates que hay ahora es que como se ha empezado a considerar que es el cuerpo entero y no solo el cerebro, pues los que estudiamos la mente, ¿no?, los procesos cognitivos y emocionales, pues surgía el debate de, ¿y ahora cómo le llamamos? Porque claro, neurociencia hace referencia a las neuronas, ¿no? Entonces ahora se le llama la neurociencia interoceptiva o neurociencia corporal. ¿Por qué? Porque pues trata de ver qué pasa, ¿no?, en nuestro cuerpo por dentro. Pero también es muy importante, que lo verás, ¿no?, con María Giner, la importancia que tiene el cuerpo por fuera, es decir, la postura. A ese sentido se le llama propiocepción. Entonces, dentro de lo que es la influencia que tienen los órganos por dentro para ver cómo se genera esa actividad espontánea, hay uno que destaca principalmente y es quizá el que más se ha estudiado, que es el intestino. Nuestro intestino está constantemente mandándole información a nuestro cerebro, constantemente, ¿no? Y entonces de ahí es donde viene la influencia de la dieta, ¿no? Pero no solo la dieta, luego vamos a ver un poco qué le afecta a la microbiota. La comunicación entre el cerebro y el intestino se descubre pues hace dos años, ¿no? Se publica en septiembre en la revista Science, la primera vía anatómica, ¿no? ¿Y qué descubrió? Que la comunicación era milisegundo a milisegundo. O sea, mi cerebro sabe en cada momento pa, 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 lo que está pasando en mi intestino, ¿no? Fijaros, entonces, ¿qué pasa? Pues que si nosotros queremos cuidar nuestra salud mental, queremos que nuestros pensamientos pues, sean más saludables, que tengamos un estado de ánimo que sea más agradable, que tengamos más vitalidad, ¿no? Que fíjate, la vitalidad es lo contrario a depresión, ¿no? Hay unos estudios que me gustan mucho, una hipótesis, ¿no?, que defendemos nosotros en el proyecto, y es que hoy en día se habla de que hay mucha depresión, ¿no?, en nuestras sociedades. Hay mucha sensación de ansiedad, de desmotivación, ¿no? Y esa desmotivación, su correlato corporal es un poco la falta de vitalidad, ¿vale? Y la falta de vitalidad muchas veces viene por el cansancio. No sabemos descansar, ¿no? Pero otro factor, ¿no?, que influye en la vitalidad es la dieta. Entonces, pues para yo saber si estoy bien, ¿no?, cómo está mi mente y cómo va a estar en los próximos días, pues es observar mi caca, observar los pedos, ¿no? Y todo eso nos habla de nosotros. Pero de nosotros como mente, de nuestra conciencia, no solo de mi tránsito intestinal, sino que si yo empiezo hasta unos días estreñida, ya puedo prever cómo va a ser mi estado mental mañana, ¿no? Entonces, eso es de una relevancia tremenda, ¿no? Y fijaros que el otro día, en un libro de medicina, contaban que sabéis que los franceses, ¿no?, en Francia se utiliza cuando conoces a alguien y se dice chava, chava, ¿no? Es como, ¿qué tal? Chava. Bueno, pues chava significa literalmente eso se va, haces caca.
Esa es la primera pregunta que hacían los médicos, ¿no? Fíjate, ¿no? Entonces luego me hacía mucha gracia imaginarme con los franceses que son tan finos, ¿no? Chabana, y la gente utiliza a veces, ¿no? Incluso les pasaba como signo así de finura, y lo que, perdona, lo que estás preguntando es si hago caca, ¿no? Cuando te preguntan, Chabana, sí, sí, hoy he hecho caca perfectamente, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿No? Entonces, fijaros, ¿no? La importancia, ¿no? La importancia que tiene eso. Y entonces os quería compartir un poquito, unas imágenes que he preparado para vosotros. Bueno, pues esta es una imagen que a mí me encanta, porque no sé, fue la primera vez, ¿no?, que se recupera un concepto de la biología que a mí me encanta, que es el de holobionte. ¿No? Holobionte se carga el concepto de individuo. Un individuo es algo que solo es él. Holobionte es alguien que es la interacción de muchas vidas, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo tiene aproximadamente 3 kilos de bichitos, 3 kilos de microorganismos, ¿no? Esos bichitos, que es lo que se llama la microbiota, que lo habéis oído porque está en todos los periódicos ahora, la microbiota está formada sobre todo por bacterias, por hongos, por levaduras, o sea, microorganismos, pequeños bichitos, ¿no? Entonces, estos pequeños bichitos están por todo nuestro cuerpo, ahí por toda nuestra piel, ¿no? De tal forma que cuando nos damos la mano con alguien, pues hay un intercambio enorme. Pero sobre todo el 90% de los bichitos están en el intestino, ¿vale? En el colon, sobre todo. Están en el intestino. Aquí habita el 90% de los bichitos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué son tan importantes estos bichitos, la microbiota, es decir, los microorganismos, los bichitos vivos que están dentro de nuestro intestino? Porque, como veis, se comunica, llega hasta el cerebro, y cuando llegamos a nuestro cerebro, en el cerebro nosotros tenemos neuronas, las neuronas pues, son esas células que componen nuestro cerebro, que cuando se comunican, cuando hablan entre sí, que es la base de nuestro pensamiento, de la cognición y de las emociones, la comunicación entre neuronas. Cuando las neuronas se comunican, se hablan, se mandan unos paquetes unos a otras, que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son las bases químicas del pensamiento, de la emoción, de la sensación. Es como una neurona se habla a otras, las cartas que se mandan de unas a otras. Pues esas cartas las escribe el intestino. Fíjate, ¿por qué? Porque se ha descubierto, y esto ya está descubierto porque hubo una época en la que se dudó, que estos bichitos que componen nuestro colon producen esos neurotransmisores. Los producen de una forma o de otra. Producen unos o producen otros, ¿no? Entonces, literalmente escriben las cartas que se envían esas neuronas. Entonces, fijaros la importancia que tiene eso. Es el generador de las bases químicas de nuestro cerebro, en su gran porcentaje. Y dentro de ellos destaca un neurotransmisor que es tremendamente importante, que es la serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor más implicado en nuestro estado de ánimo. Es decir, cuando tenemos niveles bajos de serotonina, nos sentimos más apáticos, más cansados, con falta de vitalidad, con falta de ánimo, con falta de motivación, con un poquillo de mala leche, si cabe. Eso es cuando tenemos baja serotonina. Entonces, uno de los ingredientes, uno de los artículos, ¿no?, que ha sido más famoso, es que la serotonina, aumentamos nuestros niveles de serotonina cuando tomamos dietas ricas en fibra. La fibra es muy buena para hacer caca y para producir serotonina. Entonces hay una correlación que a mí me maravilló, y como te puedes imaginar, yo estuve una hora mirando aquella gráfica, entre las veces que uno hace caca a la semana y la sensación de sentirse bien, ¿no? Claro, entonces dices, uno podría analizar esa correlación y dice, hacer caca te hace estar mejor. No, o sea, el mecanismo que hay debajo es que produces más serotonina. La serotonina, si has producido más serotonina, es porque normalmente tomas una dieta rica en fibra, por tanto, haces más caca, ¿no? Pero
sobre todo produce mayores niveles, ¿no?, de serotonina. Y eso es increíble, esa es una de las cosas. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no?, en cuidar el ir al baño regularmente, en tomar cosas que nos hagan ir al baño, en observar cómo es cuando vamos al baño, cómo son esas deposiciones, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no?, uno de los objetivos, ¿no?, que está analizando ahora la investigación es cómo poder ver cuántos neurotransmisores hay en la caca. Entonces se pregunta la gente, ¿no?, cuando dice, ¿pero por qué estás siempre hablando de la caca si tú te dedicas al cerebro, ¿no? Pues nosotros, si queremos ver cómo es la microbiota de una persona, cuando hacemos investigación en el laboratorio, nosotros no podemos utilizar ninguna técnica que sea invasiva. O sea, yo no puedo pinchar a la gente o yo no puedo hacer una colonoscopia porque seguramente no vendría nadie, ¿no?, a hacerse los experimentos. Entonces, lo que nosotros hacemos es pedirle, como a ti, ¿verdad, María? Uh-huh. Te pedimos las muestras de caca. ¿Por qué? Porque cuando en la caca queda un rastro de cómo es tu microbiota. ¿Cuántos bichitos de este tipo tienes? ¿Cuántos de otros tienes? Esos bichitos se mueren cuando salen de ti, pero nosotros analizamos genéticamente sus cadáveres. Entonces podemos saber cómo era la composición de tu caca. Entonces, una de las grandes investigaciones es ver si ahí en la caca podemos saber cuántos neurotransmisores hay. De tal forma que estudiando la caca podemos estudiar cómo es la función química del cerebro, ¿no? Y entonces, dentro de esa caca, pues hay una, la Universidad de Oxford, ¿no?, y diferentes universidades en Estados Unidos, pero también creo que por aquí había alguien estudian los pedos. ¿Por qué? Porque los pedos es caca volátil, no, son microcacas en el aire, o sea, cuando tú estás oliendo a caca, ay, por favor, que te has tirado un pedo, es que un trocito de su caca se te ha metido, literalmente, porque eso es la volatilidad, no es que el olor sea una cosa como una onda que te llega, ¿no?, si te llega porque hay un componente, ¿no?, que se estaba estudiando, y lo que estaban estudiando era si ese olor tenía la capacidad de predecir, por ejemplo, si una persona iba a desarrollar enfermedad de Alzheimer o no. Y que si una persona olía esos pedos que huelen muy mal, tenía un carácter que activaba el sistema linfático del cerebro, es decir, los sistemas de limpieza del cerebro. Y entonces ahí se vio una cosa que fue muy llamativa. Normalmente, ¿qué huelen peor? ¿Los pedos de los hombres o los de las mujeres? Hombres y mujeres somos tremendamente diferentes en nuestra microbiota. O sea, la microbiota de un hombre y de una mujer son totalmente diferentes. O sea, es una cosa que nos discrimina muchísimo estadísticamente. Y huelen mucho peor normalmente los de las mujeres. Entonces está viendo el qué, y parece que hay una explicación mediante el sistema endocrino. Porque la microbiota, nuestra microbiota, que yo os estoy contando, ¿no?, cómo es su influencia con el sistema nervioso, la microbiota influye el intestino. Influye en el sistema nervioso, es decir, en el cerebro, pero tremendamente también en el sistema inmune y en el endocrino. ¿Vale? Por eso hay muchas enfermedades endocrinas que se tratan ahora a través del intestino. Sabéis que ha aparecido un nuevo campo que es la gastroneurología, que investiga un poco cómo cambiando diferentes factores de dieta se puede reeducar. Yo acabo de tener ahora una reunión con la Universidad de Texas, ¿no? Como decía María, yo estuve trabajando en el proyecto Alzheimer durante muchísimos años y sigo coleando, ¿no? Entonces, una de las cosas, ¿no?, que se está estudiando ahora es cómo a las personas en las primeras fases de Alzheimer, que se llama deterioro cognitivo leve, cambiarle la dieta para que al cambiar su microbiota cambie el sistema inmune. Y cuando cambia el sistema inmune se reduzca la neuroinflamación. Fíjate, ¿no? Qué cosas más tremendas. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Entonces, por eso es muy importante, pues, observar cómo son las cacas. O sea, ¿cuántos pedos nos tiramos al día? Es que es importante medirlo y contarlo. Mira, hicimos esta estadística en mi casa, ¿no? Mientras mi familia, lancé esa pregunta al WhatsApp, mi madre escandalizada, ¿no? Como siempre, ¿no? Y entonces oscilaba entre los 25 por ahí que se tiraba mi sobrino Mateo a los 2 o 3 que se tiraba mi pobre madre, ¿no? Y entonces había como una... Nos tiramos alrededor de 15. ¡Qué bien! Veo que hacéis una buena estadística. Podríamos inflar un globo. Claro, es muy saludable. Y es más, por las mañanas hay que intentar hacer el esfuerzo
de tirarse esos pedetes. Aunque no salgan, hay que intentar hacer el esfuerzo de lanzarlos. ¿Por qué? Porque viene muy bien para la motilidad de nuestro intestino, para la microbiota. Cosas pero estudiadas anatómicamente, funcionalmente, se hace una estadística. Entonces, cuando uno se tira pocos pedos, pues claro, tiene que ver qué está pasando con su dieta, ¿no? Obviamente, la dieta mediterránea, por ejemplo, los azúcares es al revés. Está correlacionado negativamente, ¿no?, con la cantidad de... Los azúcares simples, claro. Claro. Hacer ejercicio físico, fíjate, eso es un proyecto que nosotros tenemos, ¿no?, que acabamos de publicar un artículo, que cuando hacemos ejercicio físico estamos cambiando la microbiota, ¿vale? La microbiota es uno de ese conjunto de poblaciones, de bichitos, que unos se comen a otros, unos se pegan, este me como al otro, este se ayuda del otro. Imaginaros, es un grandísimo universo, ¿no?, de países que interaccionan unos con otros y tal. Entonces, cuando hacemos ejercicio físico, solo por hacer una sesión de ejercicio físico ya cambia la microbiota. Fíjate cómo se regulariza, se hace más sana. ¿Más sana qué quiere decir? Que aumenta la diversidad. Sobre todo, ¿no? Eso es lo que nosotros vimos. Y hace poco tenemos la segunda parte de este proyecto, que llevamos a gente, llevaban, ¿no?, en la Universidad Europea, donde se hace ya una gente al laboratorio, ¿no? Entonces se les pide a esas personas que traigan una muestra de sus heces. Y luego se les hace hacer una sesión de ejercicio físico allí durante una hora. Y después se les pide una muestra de heces para ver el antes y el después de una sesión de ejercicio. Y efectivamente cambian, pero no solo cambia la microbiota, sino cambian todos los metabolitos en sangre, en heces. Uh-huh. ¿Cómo cambia solo por hacer una sesión de ejercicio, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a la investigadora principal de ese proyecto, digo, pero bueno, entonces tú le dices a la gente, vienen ahí al laboratorio, hacen una sesión de ejercicio y luego le dices que hagan caca y la hacen, así voluntariamente. Entonces ella, que es muy graciosa, Marla Rosa, que es una profesora ahí, me decía, es que esta gente caga que no veas, Naza, no te preocupes. Y efectivamente, la gente cuanto más deporte hace, porque esta era gente que tenía ya un nivel, ¿no?, porque eran ejercicios que les llevaban a la extenuación, dice, esa gente puede ir al baño hasta 5 veces. ¡Wow! Una voluntad. Entonces tú le dices, oye, dame un poco de muestra. Y se sienta y te lo hace. Y es una murciana súper graciosa. Digo, pero qué barbaridad, qué envidia. Mi madre, qué envidia, por favor, qué envidia. Hace caca cuando quiere. Efectivamente, se piensa que lo saludable serían 2. A lo largo de nuestra vida hacemos 4 toneladas. Joder. Tú fíjate qué barbaridad. Qué barbaridad. Hacemos 4 toneladas de caca. Y una persona consume a lo largo de su vida una media de 30 toneladas de comida. De las 30 toneladas, devolvemos 4. El resto se ha transformado en energía, ¿eh? Fíjate qué barbaridad, ¿no? Y entonces eso también es muy importante, saber cuánto. Entonces, ¿el por qué estudiamos esa caca? ¿El por qué le hemos pedido a María la caca? Porque tenemos un proyecto que costó meter en el laboratorio, tienes que haber visto la cara, ¿no?, de los jefes, ¿no? ¿Eh? Vamos a medir la caca de meditadores. ¿Eh? ¿Qué vais a medir? ¿Qué? Queríamos ver por cómo es la caca cuando en personas que saben gestionar su estrés, en personas que saben gestionar sus emociones, que tienen una organización del concepto del yo, pues que sea un poco diferente. Esos son, lo que dice la ciencia, los mecanismos que se van cambiando cuando empezamos a hacer meditación. Entonces, el proyecto que se nos ha parado justamente, ¿te acuerdas que fue justo antes de empezar el estado de alarma? Ahora cuando lleguemos al laboratorio tendremos allí toda la mesa llena de todas las cacas que han ido llegando y que no hemos podido analizar, pero lo que queremos medir es ese correlato biológico de qué significa estar bien, ¿no? Entonces te contaba al principio algo que me ha emocionado hoy, que ahora salía de una reunión con la Universidad de Houston, el Hospital de Houston, ¿no?, donde ellos quieren pasar, sabéis que Estados Unidos lleva años que quiere pasar al paradigma de la medicina preventiva, no al de la medicina curativa, ¿no? Y entonces me ha gustado mucho, ¿no?, cuando el catedrático de allí dice, queremos que se considere la actitud como un tratamiento.
¿no? Que tú vayas a la... A mí me parecería maravilloso, ¿no? Que tú vayas un día al médico y diga, mira, lo que usted tiene que hacer es cambiar de actitud, ¿verdad? Mm. Que no te den tanto no sea solo un fármaco, una prueba, tal. Mire, si usted no quiere... Esto es un proyecto de prevención de Alzheimer, ¿no? Si usted no quiere converger a Alzheimer porque tiene predisposición genética, tenía un familiar y tal, lo que tiene que hacer es cambiar de actitud. Entonces, lo que nosotros tenemos que diseñar ahora es qué significa cambiar de actitud. Entonces, ahí vamos a utilizar pues, la dieta, el estilo de vida, el ejercicio físico. Pero el ejercicio físico no tiene por qué ser salir a correr, hacer running, qigong, por ejemplo, vamos a utilizar aquí qigong. ¿Por qué? Porque trabaja mucho sobre la propiocepción, sobre la conciencia corporal, mucho más que pa, 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 que hacer bici, ¿no? Pero sobre todo, cambiar, trabajar en las actitudes sociales. Cuando el intestino, la influencia del intestino llega al cerebro, lo que se descubrió, para sorpresa de la comunidad científica, es que las zonas del cerebro que se ven más afectadas por el intestino son aquellas que se corresponden con el cerebro social. Es decir, cómo nos relacionamos con los demás. Fíjate, qué interesante, ¿no? Entonces se está estudiando un proyecto que compara Estados Unidos y Europa. Y entonces, en concreto, España e Italia. Y dice, la dieta que tenemos en los países mediterráneos está relacionada con nuestro carácter social. Fíjate, qué pregunta más interesante, ¿no? La dieta que tienen en Estados Unidos conlleva comportamientos más agresivos. Qué interesante, ¿no? Y ahí en ese proyecto se mete también parte de México, para ver el porqué, ¿no?, de ciertos comportamientos, ¿no?, tendentes a la violencia. ¿Qué hay en las dietas que generan los pueblos? Eso es muy interesante porque, claro, en lugares como la India, de tantos millones y millones de personas ahí conviviendo de una forma más o menos pacífica, digo, pues la inmensa mayoría son vegetarianos, ¿no? ¿Tendrá relación esto con los pueblos violentos o no violentos, la dieta? Yo pienso que sí, ¿no? Somos lo que comemos. Pues parece que tiene mucha relación, no solo, ¿no? Porque, claro, el carácter social es una cosa muy compleja y depende de mil cosas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, el clima, el ruido, tal, no sé qué, ¿no? Pero la cultura, la religión, el carácter, el factor de trascendencia, de espiritualidad, influye mucho. Pero la dieta es un ingrediente fundamental. Y todo esto se basa en este concepto que es la disbiosis, ¿no? Que nos dice que cuando nuestra microbiota está bien, pues tenemos un comportamiento, un estado cognitivo y un estado emocional que es normal. Nuestros valores de recepción del dolor son normales. Si algo te duele, pues te duele, ¿no? Tenemos unos niveles inmunes, que son las células inflamatorias, las IG6, que son normales. Eso es cuando la microbiota es normal, la función del sistema nervioso es normal. Puede que haya alteraciones en uno u otro, ¿vale? Pero ¿qué pasa si tenemos una microbiota alterada, que se llama disbiosis, ese concepto? Pues que tenemos alteraciones del comportamiento, de nuestro estado cognitivo, es decir, nuestra atención, nuestra memoria, de las emociones. Se está relacionando, por ejemplo, con las enfermedades de dolor crónico, ¿no? Estas personas que sufren dolor por cosas que no deberían, ¿no? Porque los umbrales no son los suficientes, ¿no? ¿Cómo gestionar ese dolor, ¿no? Luego, pues tiene mucho nivel e importancia para la clínica porque eleva los factores inflamatorios, ¿no? Entonces, cuando hay inflamación en el cuerpo, dificulta todos los procesos, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, aquí hay algunos estudios que yo creo que son bastante interesantes y que nos alertan del consumo excesivo, ¿vale? No digo que no haya que tomar, del consumo excesivo de gluten. Entonces, había estudios, ¿no?, que relacionaban, que estudiaban a personas no celíacas, claro, ¿no?, cómo el consumo excesivo de gluten hace que se produzcan poros, agujeritos en la capa que recubre nuestro intestino. Esa permeabilidad que hace más permeable. En la permeabilidad. Entonces, cuando se inflama el intestino, esos poros se hacen más grandes. Entonces salen cosas al torrente sanguíneo y el sistema inmune se activa. Pero esa permeabilidad, esos agujeritos, esos poros
que se van produciendo en el intestino están relacionados con los poros que tiene la capa que recubre y que protege nuestro cerebro, la barrera hematoencefálica. Wow. Fíjate qué interesante es eso, ¿no? Cuando hay alteraciones en la barrera hematoencefálica, tenemos... Es un reflejo, ¿no? Es un reflejo. Fíjate que es un holograma. Es un holograma, claro. Pero fíjate qué interesante. ¿Dónde empieza y acaba el sistema digestivo? Empieza aquí y acaba en el culete. Vale. ¿Y eso qué significa? Que la microbiota de nuestro intestino está relacionada con la microbiota de la boca. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, ahora que tenía una reunión con Houston y el que había sido mi jefe durante 12 años en Madrid, ¿no? Y siempre pues comentábamos que cuando él y yo viajábamos mucho, ¿no?, a Estados Unidos a las reuniones, dice, fíjate, ¿no?, con todos esos proyectos, ¿no?, con los grandes gente que estudiaba el Alzheimer, nunca nadie mencionó ni el intestino ni la boca. O sea, si tú en aquel momento, hace 15 años, dices, oiga, ¿y qué pasaría con las encías? ¿Qué? ¿Pero qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver las encías para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y hoy en día es una de las claves, ¿no?, la microbiota de las encías, uh-huh, para estudiar la enfermedad de Alzheimer. Fíjate. Y eso también estaría relacionado, ¿no?, cuando uno respira por la boca, hay muchísima más acidez, ¿no?, se acidifica más el y esto también estaría... Bueno, es que todo está conectado, Nazaret, ¿no? Todo está conectado. Pero alguno más que otro. O sea, yo sí que creo que hay una jerarquía en el cuerpo, pero hay una conexión bestial. Respirar por la nariz, claro. Tú lo has dicho, al respirar por la boca, la nariz tiene capas. La capa amarilla y la capa roja, y nos protegen frente a patógenos, nada más calientan el aire y nos protegen, ¿no? Por eso los pedos, por favor, olerlos por la nariz. Pero si tienes... respiramos por la boca no tiene capas que nos protejan frente a lo que hay en el aire. Te lo tragas. Entonces, la mayoría tenemos inflamación en la amígdala, las adenoides, nos van deformando. Entonces, aparte de las deformaciones que hacen que mastiquemos diferente y que se vaya deformando la musculatura orofacial, para el sistema inmune es terrible, ¿no? Aparte que ya sabes que la única respiración que hace influencia sobre el cerebro es la nasal, no la bucal, ¿no? Entonces, respirar más por la nariz. ¿Y qué factores son los que alteran, influyen en nuestra microbiota? La dieta, number one. El cómo hemos nacido, si hemos nacido por parto o por cesárea, si hemos tomado leche materna o no, esto daría para hablar miles de años. Y si somos hombre o mujer, somos muy diferentes. Hay una componente genética. El entorno, la contaminación, es horrible para la diversidad de nuestra microbiota. Fíjate, la contaminación, claro, el hacer ejercicio físico y la cantidad de medicación que tomamos, ¿no? Y luego, fíjate qué interesante, las interacciones sociales. O sea, no solo tu microbiota influye en las interacciones sociales, sino que las interacciones sociales influyen en tu microbiota. Y bueno, claro, como somos ese zoológico o ese safari, no sé cómo llamarlo, de esos bichos. Digo, es un safari, ¿verdad? Interactuando, pues supongo que también interactúan con los otros safaris, nuestros propios bichitos, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, tú imagínate, pues eso, pasar una tarde con una amiga, te has pegado un chute de amiga tremendo. Y los bichitos míos se reproducen con los bichos de otro. Claro. Totalmente. Y ya no digamos que te pegas un revolcón con uno. Ahí te quedas con todo lo bicho. Vamos. Y acaba de salir un artículo hace 2 semanas, ¿no? Que dos personas cuando están hablando, y si se tocan, ¡oye, María, qué tal! Un abrazo, María. ¡Buah! Los cerebros se han sincronizado. Y esto se ha hecho, o sea, se ha metido a dos. Que este programa nos sirva. Espero que estar en conexión nos sirva. Y espero eso, que este servir sea algo hermoso, sea algo que nos dé muchísimo placer. Un beso muy fuerte y eso. Estamos desde lejos. Salud.